Para llevarles noticias que no son muy buenas con respecto al transporte urbano de pasajeros, Ximena, saben los usuarios cordobeses que estamos de paro, en realidad, están de paro los choferes de la UTA hace una semana y la medida parece que va a seguir. Vamos a escuchar lo que está diciendo Pablo Farías, secretario adjunto del gremio, nos vamos a sumar a lo que le está diciendo algunos colegas. Para que se entienda, Nación envía fondos, pero no alcanza a cubrir el pago de salarios. Así es, hay un desfasaje bastante grande cuando al momento de que se ha bajado la actividad en el corte de boletos, obviamente que nadie estaba viajando por la cuestión del aislamiento preventivo y social, así que ese era un gran margen o un gran aporte a lo que era a la masa de ingreso, ¿no es cierto?, para hacer afrontar obviamente las empresas, no tan solamente en la parte operativa, sino también el gasto del salario del trabajador, que es primordial. Hemos visto a algunos choferes que se acercan para saber qué va a pasar durante el día, esto, ¿no? ¿Están pidiendo algún tipo también al gremio, porque son unos 3.000 trabajadores afectados, ¿no? ¿Al gremio algún tipo de ayuda alimentaria concretamente? Son 3.000 familias, nosotros lo decimos así, son 3.000 familias cordobesas que nosotros representamos. Quiero hacer extensivo este medio para llegarle a todos ellos, los del Poder Ejecutivo de todos los estados, porque tienen que darse cuenta que el salario ya fue, de alguna forma fue ganado, porque fue trabajado durante todo el mes del mes de abril. Y es de carácter alimentario. Hoy los trabajadores no tienen para alimentar a sus hijos. Y es una necesidad básica y primaria que el Estado debe garantizar y hacerse cargo y afrontar. Farías, usted dijo que van a profundizar la medida de fuerza porque indudablemente no hay resolución. ¿Qué van a hacer? Porque indudablemente el poder de fuego que casi siempre tuvo la UTA es los usuarios que quedaban a pie. Hoy en día, ¿qué se hace? Estamos analizando varios tipos de medidas. Es difícil tomar una decisión cuando estamos en un estado de emergencia sanitaria, cuando estamos en un estado, por así decirlo, de sitio, porque no nos dejan movilizarnos. Le pasó a varios compañeros de otras actividades, como lo fue el SOEM, como le pasó a los compañeros de Ahuita, pero hago un llamado a las reflexiones de todos los trabajadores, de todos los sectores, porque hoy nos encontramos varios trabajadores, varias actividades bajo esta situación, pero esto no significa que no vaya a suceder a los demás trabajadores de las otras actividades y a demás sindicatos. Así que hacemos un llamado, un extensivo, y también darle todo nuestro apoyo a todos los trabajadores del interior del país, no tan solamente del transporte, y a quienes nos representan la Secretaría del Interior del Consejo Directivo Nacional, para que conjuntamente, entre todos, encontremos la solución definitiva y quien tenga que poner y tenga que garantizar, lo tenga que hacer. Bueno, hasta ahora, porque digamos, nos sumamos después a la entrevista, Farías, no se están garantizando los subsidios, ¿sigue la medida de fuerza hasta cuándo? Sí, la medida de fuerza hasta tanto se garantice el 100% de los haberes de los trabajadores ya ganados, obviamente con el esfuerzo de su trabajo. Se va a cumplir una semana, mañana. ¿Hay algún viso de solución? ¿Una nueva reunión? ¿Alguna nueva convocatoria? La audiencia en el día de la fecha pasó a cuarto intermedio para el día miércoles 20, así que vemos con total liviandad, como si no le importara a nadie desde allá de la Nación, los trabajadores. Hasta el miércoles 20 no se vuelven a reunir con las autoridades, ¿quiere decir que hasta el miércoles 20 seguramente no va a haber transporte urbano en Córdoba? No puedo predecir eso. Lo que sí te puedo decir es que la audiencia es para el día miércoles 20. Por eso volvemos a repetir la angustia con la que vemos la decisión que ha tomado el Estado Nacional. O sea, no hay más plata para subsidios en Córdoba. Hasta el momento no lo hay. Gracias, Farías. Por favor, gracias a ustedes. Ahí estaba entonces, Sime Daniel. La palabra del secretario adjunto de la UTA. El panorama lo acaban de escuchar ustedes. Pasó a cuarto intermedio la audiencia de hoy para el próximo miércoles 20. Si esto es así, ya vamos a llevar prácticamente otra semana más de paro, que se cumple mañana, una semana de paro, y vamos a llevar una semana más de paro del transporte urbano de pasajeros sin ningún viso de solución, como ustedes lo acaban de escuchar. Ustedes.